Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Bien, Buenas buenas. tardes, licenciado. Bien, vamos a ir comenzando con la clase de hoy. Entonces, vamos a ver. Vamos a estar trabajando en una primera parte de la clase. De hecho, en toda la clase vamos a estar toda la hora hablando sobre equivalencias lógicas. Esto siguiendo la línea del libro estaría ubicado en la sección, ya les digo, en la sección sería la 1.3. Ok. Entonces, a ver. Bien, entonces, para hablar de equivalencias lógicas, necesitamos así establecer una definición que relaciona y, o que mejor dicho, nos establece una posibilidad al momento de hacer tablas de verdad. Entonces, los conceptos que vamos a definir aquí son tres, son los conceptos de tautología, contradicción, y contingencia. Entonces, ¿cómo vamos a definir cada uno de estos? Bueno, una proposición compuesta en la cual, sin importar la sin importar los valores de verdad, de las proposiciones primitivas que la componen, o proposiciones simples, que también es lo mismo que primitivas, proposiciones simples, que la forman. Entonces, sin importar esto, tiene como valor de verdad verdadero. Entonces, dicho de otra forma, un poco más simple, al momento de nosotros escribir o elaborar la tabla de verdad de una proposición compuesta y en todas las filas de esa columna correspondiente a esa proposición, si en todos tenemos el valor de verdad verdadero, significa entonces que, o mejor dicho, a esa situación le llamamos tautología. Entonces, sin importar cuál sea la forma de orden de considerar los valores de verdad de las proposiciones simples que están ahí, siempre vamos a obtener como resultado verdadero. En ese caso se dice que es tautología, pero vamos a ver si lo escribí aquí. Bueno, falta escribirlo. Entonces, en este caso, se conoce como tautología. En cambio, si siempre tiene como valor de verdad falso, se le llama contradicción. Y en el caso en el que, en el caso en que no sea ni tautología ni contradicción, se le dice contingencia.
Entonces, esto prácticamente nos establece una clasificación de las proposiciones compuestas. Siempre van a ser una de tres posibilidades. Puede ser una tautología, puede ser una contradicción o, como en la gran mayoría de casos, puede ser una contingencia. Entonces, y ahí están esas tres definiciones. Okay. Por ejemplo, hay un ejemplo bien sencillo que se o, sí, un ejemplo bien sencillo que uno puede utilizar o que uno puede, sí, que uno puede utilizar para ilustrar qué es una tautología y qué es una contradicción. La de contingencia es solo ponerle nombre a algo que ya hemos estado haciendo. Todas las proposiciones compuestas que hemos analizado anteriormente han sido contingencias. Y pues ahora un par de ejemplos de una proposición que es una tautología y una de una contradicción. Entonces, la proposición P y no P es una contradicción. Mientras que P o no P es una tautología. Y pues, según sus tablas de verdad, pues esto bastaría con tener la proposición P, que es la única, que puede ser verdadera o falsa. De ahí necesitamos no P, que sería falso y verdadero. Y de ahí pues podemos construir P y no P, haciendo una conjunción entre estas últimas dos filas. Y pues, como en ninguna de las dos filas tenemos las dos verdaderas, esto va a ser falso, falso. Por lo tanto, sí sería una contradicción. Sin importar la elección de los valores de verdad de P, siempre obtenemos falso en esta proposición. Por lo tanto, es una contradicción. Y ahí se puede verificar. Por otro lado, al ser la tabla de verdad de P o no P, entonces, como en las dos filas de aquí hay por lo menos una verdadera, la disyunción entre estas dos sería verdadero en los dos casos, dejando así una columna en la cual todas sus filas tiene un valor de verdad de verdadero. Por lo tanto, esta sería una tautología. Tautología. Y esto sería una contradicción. Lo cual tiene algo de sentido si nos ponemos a analizar. Si yo dijera, por ejemplo, voy a dejar tarea, pero no voy a dejar tarea. Entonces, o sea, ¿qué se entiende de esa frase? Prácticamente no le hallamos mucho sentido porque estoy diciendo que algo ocurre y también lo opuesto. Entonces, eso no tiene sentido en realidad. Es una contradicción de mi parte decirlo así, porque en sí no hay forma lógica en la que eso pueda ocurrir. En cambio, si yo el primer día les hubiese dicho, ¿va a haber tarea o puede que no? Entonces, no les estaría mintiendo. Definitivamente, eso es algo que ustedes ya se esperaban, de que haya o no haya tarea, ¿verdad? Entonces, nunca esa frase nunca podría ser una mentira sin importar lo que yo haga, porque no hay, en todas las posibilidades es una verdad. Si yo dejo tarea, pues se va a cumplir, y si no dejo, también se va a ser verdadero. Entonces, esa sería una tautología. Por ilustrarlo y poner un par de ejemplos, ¿verdad? Entonces, pues bueno. Entonces, ¿para qué necesitamos estos conceptos de tautología y contradicción? Sobre todo el de tautología, porque con esto podemos definir cuando dos proposiciones son lógicamente equivalentes, es decir, cuando hay equivalencia lógica. Entonces,
Dos proposiciones compuestas. Compuestas. P y Q. Porque si le podemos poner un nombre, no significa que sean simples, solo porque tengan P de nombre P y Q. Puede ser P representase todo esto. Por poner un ejemplo, esto no hace falta copiarlo. Que P fuese no R o S y esto implica no T y R implica otra K. Entonces podría ser algo así complicado que solo por resumir le puse P. Así que IQ puede ser algo muy similar. Así que aunque solo ponga de letras P y Q no significa que sean simples. Aquí podrían ser simplemente una simplificación de algo como esto. Entonces, dos proposiciones compuestas se dice que son lógicamente equivalentes. Lógicamente equivalentes. Lo cual se escribe. ¿Sí? Como con un igual, pero con tres líneas. Y en algunos casos, sobre todo más adelante, fuera del ámbito de lógica, se suele escribir de esta forma. Entonces, fuera del ámbito de lógica, sobre todo en matemáticas, se suele utilizar esta notación para equivalencia en lugar de esta otra, pero en sí, como vamos a utilizar las dos, solo que en diferentes momentos, igual se las planteo aquí. Entonces, vamos a decir que son lógicamente equivalentes, lo cual se escribe así, cuando P sí, solo sí, Q sea una tautología. O sea, si la bicondicional entre las dos proposiciones compuestas es una tautología, es decir, siempre es verdadero en todas las filas de la columna correspondiente a esta proposición, entonces en ese caso vamos a decir que las dos proposiciones son equivalentes. Y pues ya viendo esto último, pues tiene algo de sentido que este sea un símbolo usual para representar equivalencia, porque es parecido a este, solo que un poco diferente para notar de que no solamente es una proposición, sino que en realidad siempre se cumple, sin importar los valores de las proposiciones primitivas que puedan haber adentro. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es la definición. Y pues si nos ponemos a un poquito a analizar, en sí, la bicondicional era verdadero cuando básicamente las dos proposiciones tenían valores de verdad idénticos, ¿verdad? La podemos escribir aquí abajo solo para recordar. P sí, solo sí, Q. La tabla de verdad era así. La recordamos así rápidamente. Y pues entonces era verdadero cuando los dos valores de verdad eran exactamente el mismo. Entonces, y si son diferentes los valores de verdad, entonces va a ser falso. Entonces, si eso lo contrastamos con la definición de tautología, que sería para que esto sea una tautología, entonces en todas los valores o en todas las filas de esta columna, la de P y Q, debería de ser verdadero. Entonces, si en todas las filas es verdadero, ¿eso qué quiere decir de los valores de P y de Q? Que fila por fila son idénticos todos, ¿verdad? Entonces, ese es un criterio que se suele utilizar más en la práctica. En lugar de hacer la bicondicional, simplemente comparamos que en todas las filas
la proposición P y la proposición Q tengan exactamente los mismos valores de verdad. Eso es lo que se suele hacer en la práctica, solamente verificar eso. Como por ejemplo, resulta que dadas dos proposiciones primitivas o simples, dadas dos proposiciones simples, simples, P y Q, nosotros tenemos estas dos cosas. Tenemos que la negación de P y Q resulta ser equivalente a la negación de P, disyunción con la negación de Q. Entonces, la negación de P y Q resulta ser la disyunción con los dos términos negados. Entonces, prácticamente esta ley me dice que para negar una disyunción, yo le doy la vuelta al símbolo y la negación se distribuye en los dos. Y si lo hago al revés, la negación de una disyunción, eso resulta ser equivalente a los dos términos negados de nuevo, pero ahora pasamos de una disyunción a una conjunción. Entonces, prácticamente esta regla lo que nos dice es que yo solamente invierto el signo, ya sea de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, y cada una de las proposiciones adquiere una negación. Estas se conocen como las leyes de De Morgan, leyes de Morgan, y las vamos a demostrar en este preciso instante. ¿Cómo las vamos a demostrar? Simplemente aquí se nos plantea esto. ¿Y cómo verificamos esto? Construyendo una tabla de verdad. Entonces, vamos a verificar las dos al mismo tiempo. O sea, primero una y luego la otra, pero en la misma tabla. Y aquí yo dispongo de dos proposiciones simples, P y Q. Entonces, nuestra tabla de verdad va a tener cuatro líneas, o cuatro filas, mejor dicho. Y tenemos esto. Entonces vamos a comprobar la primera. Para comprobar la primera equivalencia, yo tengo que poder escribir los dos lados de la equivalencia y comparar que fila a fila tengan exactamente el mismo valor de verdad. Entonces, a la izquierda yo necesito P, la conjunción de P y Q, primero. Y después lo voy a negar. Pero hagamos primero la conjunción. Son verdaderas aquí, ambas, y en todas las demás hay por lo menos una falsa, por lo tanto quedaría así. Ahora, la negación de esto sería falso, verdadero, verdadero y verdadero, lo opuesto de la columna anterior. Entonces aquí ya tengo el lado izquierdo, ahora voy a hacer el lado derecho. Para el lado derecho yo necesito la negación de P, la negación de Q y luego unirlas con una disyunción. Así que empecemos por la negación de P. Esos son los valores opuestos a los de P en la primera columna. Sería entonces falso, falso, verdadero, verdadero. Y luego para la negación de Q sería falso, verdadero, falso, verdadero. Ahora ya teniendo esto, nosotros podemos concluir que la disyunción de estas últimas dos columnas sería, a ver, es una disyunción, por lo tanto es verdadero solo cuando las dos sean verdaderas. O sea, perdón, solo va a ser falsa cuando las dos sean falsas, o sea, acá arriba, y en todos los demás, donde haya por lo menos una verdadera, va a ser verdadera. Entonces, una vez ya teniendo los dos lados, hacemos un proceso de comparación entre los dos términos de esta equivalencia. En la primera fila es falso en las dos. En la segunda es verdadero en las dos. En la tercera es verdadero en las dos. Y en la cuarta es verdadero en las dos. Como coinciden en exactamente en todas y cada una de las filas, entonces estas dos
son lógicamente equivalentes. Esta noción de equivalencia lógica lo que viene a reemplazar es esa noción de igualdad. Básicamente yo puedo utilizar una en lugar de la otra sin ningún problema, porque son equivalentes, valen lo mismo. ¿Okay? Entonces, con esto de aquí ya hemos comprobado la primera ley de De Morgan. Para la segunda, ¿qué tenemos que hacer? Pues prácticamente el mismo procedimiento, solo que armando ahora las otras proposiciones. Así que voy a partir aquí la tabla. Voy a hacerlo un poquito más grande, solo con fines de separación. No porque tenga que separarse siempre, sino para que, porque técnicamente es otro ejercicio. Pero bueno, entonces aquí al lado izquierdo necesito la disyunción de P y Q. Entonces nosotros la calculamos. P y Q están aquí. Y esto va a ser falso cuando las dos sean falsas, o sea, en la última. Y en todas las demás, donde haya por lo menos una verdadera, es verdadero. Ahora ocupamos la negación de esto último. Y pues esto sería falso, falso, falso y verdadero. Este es uno de los lados. Ahora ocupamos la conjunción de no P y de no Q. Afortunadamente ya tenemos no P y no Q, así que ahora solamente necesitamos la conjunción. La conjunción es verdadera donde las dos sean verdaderas, o sea, en la última fila, y en todas las demás hay por lo menos una falsa, por lo tanto la conjunción va a ser falsa. ¿Y qué sucede? Pues al igual que antes, procedemos a comparar fila por fila y observar que los valores de verdad en cada una de las filas para estas dos columnas son exactamente los mismos. Así que nuestra conclusión es que estas dos son lógicamente equivalentes. Y aquí hemos comprobado entonces la segunda ley de De Morgan. Entonces, bueno, prácticamente ya sabemos cómo negar conjunciones y disyunciones. Bastaría con establecerlas de esta forma. Entonces, una ilustración de esta última regla es que ahora nosotros podemos contestar a lo siguiente. ¿Cuál sería la negación de? La negación de. Vamos a ver. Miguel tiene un celular y una laptop. Entonces, sin más, normalmente la respuesta de esto sería Miguel no tiene un celular y una laptop. Pero eso no es del todo correcto, porque ahí estamos afirmando de que no tiene ninguna de las dos. Pero la ley de De Morgan me está diciendo que para establecer la negación de esto, es esta primera regla, la negación de una conjunción, porque está representada la conjunción con esta I, debería de ser la negación de cada una de las partes unidas con una disyunción. En otras palabras, prácticamente la negación de Miguel tiene un celular y una laptop sería que Miguel no tiene celular o no tiene una laptop, no tiene alguna de las dos. Ya viéndolo de esa forma, pues tiene más sentido, porque si estoy afirmando que tiene las dos cosas, basta con que no tenga alguna de ellas para que la frase ya no sea cierta. Entonces, la respuesta aquí sería. La negación sería Miguel no tiene un celular o
no tiene una laptop. Y aquí en este también es interesante ver que a pesar de que lo que está separando esta I de aquí es esta frase y esta otra, la negación de una laptop, o mejor dicho, ver una laptop nada más como una proposición no tiene sentido porque, ok, digo una laptop, ¿verdadero o falso? No tiene sentido, no vamos a decir que una laptop es verdadera. Solo en el sentido lógico, ¿verdad? Entonces, eso es producto de cómo uno establece el español, de no repetir el verbo, pero en realidad la frase aquí es, Miguel tiene un celular y tiene una laptop. Por eso es que ahora cuando establecemos la negación, sí hacemos aparecer el verbo como en las dos veces que realmente debería de aparecer en general, o sea, para en el sentido lógico debería de aparecer. Aunque sabemos que en el español pues no hace falta que aparezca las dos veces en una declaración de forma positiva. ¿Okay? Entonces, bueno, esta sería la negación aplicando las leyes de Morgan. De igual manera, si aquí hubiese una O, si quisiésemos ahora, ¿cuál sería? La negación de. Vamos a ver. Helen va a ir al concierto. O al cine el fin de semana. Entonces, ¿cuál sería la negación de eso? La negación sería, aplicando las leyes de De Morgan, como aquí hay una disyunción, entonces sería la conjunción de las dos proposiciones negadas. Entonces, sería, Helen no va a ir al concierto. Y no va a ir al cine, no va a ir al cine el fin de semana. Aunque esta última o esta expresión de aquí y no va a ir, o mejor dicho, solamente el y no, se suele recortar, ¿verdad? En el español, y en lugar de decir y no, simplemente decimos ni. Helen no va a ir al concierto ni va a ir al cine el fin de semana. Entonces, esto para que lo tengan también presente en la elaboración de, o en la interpretación de textos, ¿verdad? Entonces, estas son las leyes de De Morgan aplicadas directamente en frases como tal. Ahora, ¿qué sucede? Las leyes de De Morgan no son para ni mucho menos las únicas equivalencias lógicas que nos interesan. De hecho, vamos ahora a establecer la equivalencia lógica entre dos proposiciones compuestas que involucran tres proposiciones primitivas. Entonces, luego lo vamos a establecer en una lista, así que lo voy a dejar como un ejemplo. Sean P, Q y R proposiciones primitivas o proposiciones simples. Compruebe las siguientes equivalencias. Y en sí solo voy a comprobar una de las dos que voy a escribir, porque la otra es prácticamente igual, solo modificando un poquito los valores, así que esa se la dejaría para que ustedes la hicieran. Y las equivalencias son estas. Primero, que P y Q y R
Esto es equivalente a P y Q, perdón, este paréntesis ya no iba, P y paréntesis Q y R. Y la otra es exactamente igual, pero con disyunciones. Entonces, PO, QOR. Este reciben el nombre de leyes asociativas. Porque si se fijan bien, es como una propiedad asociativa. Pero para estas operaciones. Entonces, vamos a hacer la primera de ellas, vamos a establecerla, vamos a comprobarla. La otra, ustedes, estoy seguro que con este ejemplo la van a poder desarrollar. Entonces, vamos a ver. Ok, entonces tenemos tres proposiciones, P, Q y R. Así que necesitamos 2 a la 3, o sea, 8 filas. Ok, y está, la mitad verdaderas, la otra mitad falsas. Luego, y aquí están cuatro, entonces ahora de dos en dos. Y luego de una en una. Siempre dividiendo entre dos. Sí. Ok. Y la secuencia es la misma. Toca construir el lado izquierdo por una parte, luego el lado derecho y comprobar que las columnas tienen los mismos valores de verdad. Entonces, en el lado izquierdo, primero necesito P y Q y luego hacer la conjunción con R. Entonces, P y Q va a ser verdadero cuando las dos sean verdaderas. Eso ocurre en las primeras dos filas. En todas las demás hay por lo menos una falsa. ¿Ok? Ahora, P y Q y R, que sería el lado izquierdo. Habría que tomar esta última columna y hacer la conjunción con R, que está justo antes. Así que esta conjunción que nos queda va a ser verdadera cuando las dos sean verdaderas. Y eso solo ocurre en la primera. De ahí en la segunda, R es falsa. Y en todas las otras seis, P y Q resulta ser falsa. Así que va a ser falsa en todas, excepto en la primera. ¿Ok? Entonces, ahora hagamos el lado derecho para comparar. Entonces tengo P y Q y R. Así que hagamos Q y R. Bueno, sin los paréntesis, ¿verdad? Todavía no nos ocupamos Q y R. Entonces, Q y R están aquí. La conjunción va a ser verdadera cuando las dos sean verdaderas. Eso ocurre en la primera y en la quinta fila. De ahí en todas las demás hay por lo menos una falsa. ¿Ok? De ahí hacemos esto con la conjunción de Q y R con P. Entonces, ahora tomamos la columna con P y va a ser verdadera solo cuando las dos sean verdaderas y eso solo ocurre en la primera, porque de ahí Q y R es falsa en todas menos en la quinta, pero en la quinta P es falsa, así que también resulta ser falsa, así que en todas las demás va a ser falsa. Ya teniendo los dos extremos, tanto el lado izquierdo como el lado derecho, entonces nos centramos en nuestras columnas del lado izquierdo, que es esta, y el lado derecho, que es esto, y comprobamos que los valores de verdad sean los mismos en todas las filas. ¿Okay? Y pues ya de aquí se ve, ¿verdad? Todas son falsas. Entonces, son lógicamente equivalentes.
Y ahí está establecida la equivalencia lógica, la primera equivalencia lógica de las leyes asociativas. Entonces, permítanme. Bien. Ahora, como les digo, hay una gran cantidad de reglas como tal, que son equivalencias que nosotros podemos comprobar. Si empezáramos a hacer todas las tablas, podríamos llevarnos 2 hasta 3 días. Entonces, lo que vamos a hacer es enumerarlas y pues ahí va a ser cuestión de cada uno irla comprobando. De hecho, yo recomiendo comprobarlas todas porque así uno las recuerda un poco más, porque si no, solamente queda como una lista de fórmulas y se nos van a olvidar algunas. Entonces, yo recomiendo altamente que toda esta lista que les voy a escribir ahora, sea o la desarrollen. Es decir, que hagan también en su tiempo de estudio las tablas de verdad, así como comprobamos con estas, y que verifiquen que son realmente equivalencias lógicas. Entonces, esta sería una lista de equivalencias lógicas. Entonces, déjenme el lado más grande para que se vea. Este está en el libro, así que no hace falta copiarlo, por eso solamente las traigo. Entonces, bueno, tenemos la primera, que aparecen aquí esta T y esta F. ¿Qué representan esta T y esta F? Representan respectivamente tautología y contradicción. Entonces, aquí, la T, así como en negrita, representa una tautología. Y la F, sin negrita también, representa una contradicción. Ahora, si ustedes se preguntan, ¿hay algún sentido de utilizar como la tautología como una proposición o la contradicción como una proposición? Pues, da para pensar de que no tendría sentido, porque si ya sabemos que es una tautología, entonces, ¿para qué incluirla? Pero resulta que cuando nosotros hacemos simplificaciones, a veces surgen las tautologías y hay que saber, hay que tener reglas de cómo manejarlas. Así que las leyes, que involucran a estas dos no están de más. Entonces, tenemos aquí las leyes de identidad. Leyes de identidad que dicen que si tenemos P y hacemos una conjunción con una tautología, el resultado o eso va a ser equivalente a P. Y si tenemos P y hacemos una disyunción con una contradicción, eso va a ser equivalente a P. Entonces ustedes lo pueden comprobar. En este caso es sencillo porque como solo hay una proposición simple que es P. Entonces solo van a tener dos filas en su tabla de verdad. Así que, bueno, se puede comprobar. Estas son las leyes de dominación. Las cuales dicen qué pasa si yo invierto las conectivas que estaban arriba. Si en lugar de tener P y tautología, ¿qué pasa si yo tengo P o tautología? ¿Y qué pasaría si en lugar de tener P o contradicción, yo tuviese P y contradicción? Entonces, las leyes de dominación lo que dicen es que en ese caso, la tautología domina la proposición P. Por eso establece su dominación en ese sentido. Y la contradicción domina con respecto a P en una conjunción. Entonces, para que los tengan en cuenta, fíjense bien cuál es cada una, ¿verdad? Para no confundirlas y vean que son leyes diferentes, ¿verdad? Por eso las ponen aquí a la par, para que ustedes puedan compararlas y no veo equivocarse al momento de utilizar una u otra. Las siguientes también son unas leyes sencillas de comprobar en una tabla de verdad, porque solo hay una proposición, son las leyes de idempotencia.
idempotencia. Ese término de idempotencia se refiere prácticamente a la operación de o aplicar de, por decirlo así, una operación consigo mismo. Por decirlo así, normalmente el término suele aparecer más en lenguaje de matrices, pero también en sí en cualquier tipo de operación. Entonces, eso con respecto al término de idempotencia significa que aparece el mismo término varias veces, en resumen. Y pues lo que establecen las leyes de idempotencia es que P o P es equivalente a P y que P y P resulta ser equivalente a P. Entonces, eso. Luego tenemos la ley de doble negación. De doble negación. Que dice que si yo tomo una proposición y la niego y luego niego la negación, voy a obtener como conclusión lo original. Es como si yo dijera, por ejemplo, no tengo nada. Eso, pues, en un sentido lógico, estamos diciendo, entonces sí tengo algo porque no tengo la nada. Pero eso, el término como tal es más que todo una forma de decir, no es algo que lógicamente tenga sentido, pero es una forma de decir que uno no tiene, que uno tiene algo, es decir, en resumen, que uno tiene absolutamente nada. Entonces, pero al final de cuentas, el objetivo de esto es que si uno establece una negación a una negación, eso va a ser el equivalente a que no haya ninguna de las dos negaciones. Okay, entonces, eso. Ahora, déjenme hacer una cosita. Okay. Entonces, listo. Ok, ahí tenemos las leyes conmutativas, las cuales no tienen mucha más ciencia. Y básicamente lo que nos sirven es para decir de que la propiedad conmutativa se cumple en la conjunción y en la disyunción. De ahí tenemos las leyes asociativas que las acabamos de demostrar. Leyes asociativas. De ahí están estas leyes distributivas que no las hemos demostrado, pero estas sí les recomiendo altamente que las prueben y que las estudien a fondo, porque estas se aplican bastante. Estas se aplican bastante y de hecho en las dos direcciones, porque si se fijan aquí, lo que me dice es que si yo tengo una proposición P y luego eso lo estoy uniendo con, mediante una disyunción con Q y R, esto equivale a tomar P o Q y P o R. Entonces, técnicamente es como que yo hiciera la propiedad distributiva literal, que si yo tengo, por ejemplo, P por Q más R, por decirlo así. Sabemos que esto es P por Q más P por R, solo que ahora intercambien el por una disyunción y el más por una conjunción, y eso es realmente la propiedad distributiva número uno. Y la otra, la propiedad distributiva de abajo, es al revés, cambiar el por una conjunción y el más por una disyunción, que obtienen la otra. Entonces, en una dirección significan esto, que pueden expandir el producto, por decirlo así, pero si la hacen de derecha a izquierda, vean que es prácticamente sacar un factor común. Si yo tengo aquí PO, yo como que lo saco de factor común y me quedo un PO y luego entre paréntesis pongo Q y R. Y lo mismo sucede en la de abajo. ¿Estamos de acuerdo? Que se parece bastante, ¿verdad?
Bien. Ahí tenemos las leyes de De Morgan, que también ya las platicamos. De ahí tenemos las leyes de absorción, que a estas hay que tenerle especial cuidado de no confundirlas con las leyes distributivas, porque lo que nos dice es alguna situación bastante parecida. Tengo P, O, P y Q, y me dice que pues prácticamente esto es equivalente a P. Y si las conectivas están al revés, si tengo P, I, P o Q, entonces tengo P de nuevo. Prácticamente P absorbió a Q con estas operaciones. Entonces se parece bastante porque si se fijan en las dos, tanto en la distributiva como en absorción, tienen una disyunción y adentro de paréntesis una conjunción en la primera. Y en la segunda tienen una conjunción y dentro de paréntesis una disyunción. Entonces se parecen bastante porque el orden de los signos o el orden de las conectivas es el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Acá arriba hay tres que son diferentes. Y aquí abajo hay una que se repite tanto afuera como adentro de paréntesis. Entonces, ese hecho de que sea la misma tanto fuera como dentro de paréntesis en una de ellas es lo que transforma la ley en lugar de distributiva en absorción. De esta también les aconsejo que hagan la tabla de verdad para convencerse del todo. Y estas, que son las leyes de negación, son las que usé de ejemplo para mostrarles un ejemplo de tautología y de contradicción. Ok, entonces tenemos toda esta lista que creo que son 10. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, son 10. Esta lista de 10 equivalencias lógicas vamos a estarlas utilizando según sea necesario. Así que estas recomiendo tenerlas a mano, sobre todo cada vez que hagamos ejercicios que involucren equivalencias. Y resulta que no son las únicas equivalencias que nos interesan. Tenemos otro par por aquí. Como pueden ustedes observar, esta lista de equivalencias que acabamos de analizar únicamente tienen las conectivas negación, conjunción y disyunción. ¿Y qué pasa cuando tenemos las conectivas de condicional y bicondicional? Pues tenemos más equivalencias. En sí, son todas estas de aquí. Estas no tienen un nombre como tal, o sea, no reciben un nombre en específico, pero sí son válidas y también es buen ejercicio practicar construir las tablas de verdad de estas equivalencias. Entonces, la primera de las condicionales es bastante útil, es de las que más se utilizan. Dice que P implica Q resulta ser equivalente a no P o Q. Es decir, que podemos pasar de una condicional a una disyunción si negamos el primer término. Este de aquí es la principal razón por la cual esta lista de equivalencias no tiene ninguna ley acerca de implicaciones, porque en sí yo puedo pasar la implicación a una disyunción y luego trabajarlo con las 10 de arriba. Y también se pone aquí un montón de casos que también van a ser útiles en una u otra situación. Vean que aquí tengo que P implica Q, que equivale a no Q implica P. Pero esto de aquí, lo de la derecha, no es nada más que la contrapositiva. Y esto es lo que les había comentado cuando vimos ese tema, que la implicación original resulta ser equivalente o resulta ser igual a la contrapositiva. Entonces aquí ya se establece como una equivalencia lógica, ya más formalmente. Y bueno, de ahí todas estas demás, pues podrían decirse que podrían ser incluso una serie de ejercicios, porque en sí comprobarlos se puede hacer. Esta, la tercera, P o Q, es equivalente a no P implica Q. Se puede obtener de la primera por simplemente reemplazar en lugar de P, coloco no P
y simplifico la negación del no P con la ley de doble negación de aquí, quedándome entonces P o Q. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas, como les digo, son más que todo ejercicios. Vamos a dedicar parte de mañana a hacer ejercicios haciendo este tipo de simplificaciones para que sea más fácil comprenderlo. Pero aquí hay toda una lista de posibilidades que es recomendable tener a mano. Algunas de ellas van a ser ejercicios y si, por ejemplo, solo como por ejemplo, ¿verdad? Si alguna de estas apareciese de comprobarla en examen, pues obviamente la idea no es, bueno, esto ya estaba en las tablas, sino que le estoy pidiendo que, sí, yo sé que está en la tabla, pero quiero que me compruebe de que usted sabe por qué lo de la tabla es verdadero. No solo porque el libro lo dice, sino el tener el criterio de decir por qué. Y pues en este caso sería con una tabla de verdad o con lo que vamos a ver mañana de simplificaciones. Y pues toda esta tabla es con respecto a condicionales. Pueden observarlas, analizarlas, estudiarlas, comprobarlas si desean. Y en esta tabla 8 hay unas equivalencias lógicas que involucran bicondicionales o sí y solo sí. La más importante son las primeras dos, porque la primera nos dice que una bicondicional es la conjunción de dos condicionales. Que yo puedo ver P sí, solo sí, Q, como P implica Q y Q implica P. Las dos se tienen que cumplir. Y esto es sumamente importante porque cuando ya luego entremos a la parte de demostraciones, cada vez que haya que demostrar un sí y solo sí, esto significa que hay que hacer dos demostraciones. Una para P implica Q y otra para Q implica P. Así que por eso es sumamente importante tenerla presente. La otra es que si yo tengo P sí, solo sí, Q, esto equivale a que no P sí, solo sí, no Q. Y esta no hay que confundirla con la contrapositiva. Porque aquí no cambian, es decir, esto ni siquiera se llama contrapositiva ni de ninguna forma, simplemente es otra bicondicional. Entonces, prácticamente esta la vamos a estar utilizando. Entonces, bueno, como les digo, aquí hay tantas equivalencias que hay para hacer un álbum y todo. Y, aunque bueno, eso es buena idea, por cierto. Pero bueno, ya me lo voy a pensar. Pero sí, entonces nosotros podemos agarrar todas estas tablas y poner a comprobarnos o pueden poner a comprobárnoslas para ver si son ciertas, que en sí lo son, pero más que todo para practicar. Así que ya saben, si quieren practicar esta noción de equivalencia, tienen todos estos ejercicios disponibles para empezar a practicar. Y pues vamos a ver. Bueno, por hoy lo voy a dejar hasta aquí. Mañana, como les digo, voy a seleccionar un par de estas condicionales y bicondicionales para que las hagamos así en clase y que también analicemos una situación que nos abre la existencia de las leyes asociativas. Entonces, mañana les voy a explicar cuál es la verdadera importancia de tener leyes asociativas, tanto en lógica como en aritmética, como en cualquier otra situación. Entonces, eso se lo voy a explicar mañana y vamos a ver algo que se llama satisfabilidad o satisfacibilidad, disculpa, satisfacibilidad. Entonces, vamos a ver eso y si a alguno de los que están aquí les gusta el ajedrez o el sudoku, mañana vamos a hacer también unos problemas bastante interesantes. Ya para el final de la clase, como aplicación de la satisfacibilidad. Disculpen, ahí que la palabra es un poquito compleja. Pero bueno, entonces, eso es lo que vamos a hacer mañana. No sé si hay alguna pregunta que abordar hoy antes de que terminemos. Dígame. ¿Sí? Que yo tuve unos problemas con internet y con el escaneo de mi celular, entonces no sabría si puedo subir la tarea todavía. Sí, de hecho la tengo para que cierre el día de hoy. Siempre yo dejo la tarea para el día específico
y se admiten entregas el día siguiente, pero eso sí, no iría por todos los puntos, pero mejor. Sí, mejor que nada, sí. Correcto. Entonces, Creo que muchas gracias. Sí, está bien. listo. ¿Alguien más con alguna pregunta? Terminamos por hoy. Todo claro. Perfecto. Más tarde. Entonces, seguimos mañana. Tengan feliz tarde. Hasta mañana, Lee. Listo, hasta mañana. Gracias, licenciado. Feliz tarde a todos. Gracias, Lee. Gracias.